el talento ofensivo. Nuestra Policía Nacional del Perú. En el día central de nuestra festividad, en honor al señor de Huamantanga, que hoy nos ilumina y que nos da paz y tranquilidad a todos los jaenos. Nuestra Municipalidad Provincial de Jaén, liderada por el doctor José Lizardo Tapia Díaz, realizando una serie de actividades protocolares, religiosas, como también culturales y deportivas, en beneficio de toda la población. ¿Cómo no expresar el saludo a nuestra Policía Nacional del Perú? Apreciamos el escolta portando el emblema nacional, la roja y blanca. Nuestra Policía Nacional del Perú, presente en esta efemérides, presentes en este día significativo para todos los jaenos, el día central de nuestra festividad. Y ahí está nuestra jefa de línea, teniente Policía Nacional del Perú, Nico Guayre Melisa, y la escolta de nuestra Policía Nacional del Perú. Y ahí está la escolta del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, también presente, portando el emblema nacional y saludando al señor de Huamantanga y su guía, el INPE Jaén, quien elaboran en el penal San Rafael de nuestra provincia. Perú Armónico, Asociación Cultural Sin Fines de Lucro, dirigida y liderada por la magíster jaena Leili Araceli Guevara López y el tenor peruano Ángelo Fernando Díaz Sánchez. Gracias a la gestión de la presidenta Leili Guevara López y toda su directiva, en especial del director artístico Ángelo Díaz, se está logrando día a día mejorar y poder participar en diferentes eventos artísticos de renombre a nivel nacional. Somos un coro joven con metas y proyectos en camino, teniendo la meta de llegar a albergar un centenar de niños y jóvenes de la ciudad de Jaén y pueblos aledaños, para clamar la música con el teatro, de esta manera ayudar a estos jóvenes promesas a superar y mejorar su desarrollo o talento musical. ¡Feliz aniversario, Perú Armónico! Saludando a nuestro señor de Huamantanga, la parroquia señor de Huamantanga de nuestra provincia. Quienes integran la parroquia señor de Huamantanga, presentes el saludo a todos ellos por su presencia y porque viene desarrollando lo mejor los actos religiosos en el marco de esta celebración de la Feria del Oro al milagroso señor de Huamantanga. Como no, presente también los comités del vaso de leche. Los comités de brazo de leche presentes. Otro de los comités de brazo de leche, San Juan. San Juan de Dios. Aromo Salto. También otro comité
del vaso de leche. El comité vaso de leche del sector El Parral. El Colegio Particular Nuestra Señora de Lourdes, en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Su promotora, la licenciada Dalia Fabiola Regalado Vives. Su director, el magíster Jorge Avellaneda Amigo. Su directora, licenciada Lía Saavedra Ordóñez. Con su lema, educación de cero a siempre. Son 380 estudiantes que son la razón de ser de nuestra institución. El Colegio Nuestra Señora de Lourdes, Jaén. Nivel inicial. Bendícenos, Señor de Huamantanga. El Colegio Particular Nuestra Señora de Lourdes, en los niveles educativos de inicial, primaria y secundaria. Su promotora, la licenciada Dalia Fabiola Regalado Vives. Su director, el magíster Jorge Avellaneda Amigo. Su directora, licenciada Lía Chudig Saavedra Ordóñez. Su lema, educación de cero a siempre. Nuestra Señora de Lourdes. Actualmente somos una institución que brinda una educación de acuerdo a las exigencias tecnológicas, científicas y humanísticas. Contamos con un experimentado equipo de docentes que marca la diferencia en el quehacer educativo. La institución educativa aplicación de Víctor Andrés de la ONDE. La institución educativa aplicación. Tras ellos, la institución educativa parroquial, el señor de Huamantanga. La institución educativa parroquial, señor de Huamantanga. Y apreciamos ahora a la institución educativa inicial, primaria y secundaria de menores, el San Luis Gonzaga. El San Luis Gonzaga, fe y alegría. Alumnos que portan el emblema nacional. Se escolta de esa importante institución educativa, una de las más grandes en el Perú. El San Luis Gonzaga. ¡Fe y alegría! Ahora acompaña la banda de música del Coloso Nacional, Jaén de Bracamoros.
acercándose al estrado oficial. La escolta del emblemático Colegio Nacional Jaén de Bracamoros. Se escolta correctamente uniformados con los colores de esta prestigiosa institución educativa, una de las más grandes en nuestra provincia de Jaén, en la región de Cajamarca y en el Perú. En este día central de nuestra festividad, en honor al milagroso señor de Huamantanga, la escolta del Cruce Nacional Jaén de Bracamoros. Portando el emblema nacional, la insignia de la institución. Y ahora, a los maestros y maestras, al pilar fundamental de la educación en esta importante institución educativa, los maestros del colosal y emblemático Jaén de Bracamoros, que también le rindió homenaje al señor de Huamantanga en su día. Gracias, maestros y maestras del coloso, del emblemático, del nacional, Jaén de Bracamoros. Gracias por su presencia en esta ceremonia protocolar. Para su retiro, la banda de música del Coloso Nacional Jaén de Bracamoros, le damos el aplauso respectivo. Gracias, director. Gracias, alumnos integrantes de esta prestigiosa banda de música del Jaén de Bracamoros. Luego de este desfile, pasaremos al Gran Parque de la Familia, donde estaremos dando a conocer la inauguración del nuevo campo deportivo de fútbol, la pista atlética para la maratón y el circuito de ciclismo. Están todos invitados. Acercándose al estrado oficial, trabajadores y trabajadoras de la Sociedad de Beneficencia de Jaén, dirigida certeramente por un profesional jaeno, identificado con su institución, con su ciudad, con su pueblo, el doctor Hugo Ciesa Delgado. Y todo el personal que labora en la Sociedad de Beneficencia de Jaén. Un abrazo para todos ellos. Y saludando también al señor de Huamantanga en su día. Saludo a todo el directorio de la Beneficencia. El área de producción y comercialización también de la Beneficencia de nuestra ciudad. La dirección de programas sociales, que cumple un papel fundamental en apoyo a los que menos tienen. La dirección de programas sociales,
de la sociedad de la adolescencia de Jaén. El Zoatán es otro de los programas de nuestra beneficencia de atención a personas adultas mayores. ¡Cómo no! Expresar el saludo a quienes velan por el adulto mayor y que le dan mejores condiciones de vida. El centro de día, Taita Feliz. También de la beneficencia de Jaén. El centro de día, Taita Feliz. También está el refugio Valdina, refugio temporal Valdina de la beneficencia de Jaén. El proyecto especial Jaén Celebración Agua, que viene cumpliendo también papel fundamental en el desarrollo de los pueblos. Cómo expresar el saludo a su director ejecutivo, el ingeniero José Oscar Olivera Gaila, un profesional jaeno, un profesional identificado con su tierra Jaén y dando su parte para poder lograr las obras de envergadura en todo el ámbito del proyecto especial Jaén Saligracio Agua. El Ministerio de Educación, la unidad de gestión educativa local, dirigida acertadamente por el magíster Eliseo Caballero Tocto. La unidad de gestión educativa local saluda al señor de Guamantanga y Sevilla. La Junta Vecinal de la Isa, un pueblo humilde que viene creciendo acertadamente con el apoyo de los vecinos. Buena Isa, su presidente, nuestro amigo Sandoval. También está la Junta Vecinal del sector Pueblo Nuevo, nuestro amigo Arriaga, trabajando también toda la Junta Vecinal del sector Pueblo Nuevo, también de Alta Isa, del sector Señor Cautivo. También saludando al señor de Guamantanga en Sevilla. La Municipalidad Provincial de Jaén, liderada por nuestro señor alcalde, el doctor José Lizardo Taperías, a través de la Gerencia de Desarrollo y Inclusión Social, trabajando con voluntad y compromiso de una ciudad mujer, mejor. Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social. Vamos a expresar el saludo a nombre de nuestra municipalidad, de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, apoyando a los que no los tienen. El comedor popular, la esperanza de Zanja Honda, el comité de vaso de leche, niños, heridos, sector La Primavera Mayoral, el comité de vaso de leche, de los entrenados Sargento Lores, el programa Vaso de Leche, señor de Guamantanga, Pueblo Nuevo. El comité de leche 070. Atención. También está el comité de vaso de leche, ingeniero Dolores de Giralda,
Gracias por su presencia. Madres emprendedoras, madres trabajadoras, madre cadena del Comité de Base de Leche, del sector de Monte Grande, Caen. ¿Cómo no saludar a esas dignas madres de familia que hoy engalanan este desfile por el día central de nuestra vecina agrora, el señor de Huamantanga? Y ahí están las madres emprendedoras, empoderadas del Comité de Base de Leche de San José del Vito. Vamos a presenciar el paso de los caballos de paso. Voy a pedir a la banda Virgen de la Macarena, nos acompañe con una hermosa marinera.